el poder que tenía el padre. Sin duda su gente lo adoraba como a un dios. La anomalía ha distorsionado este lugar durante siglos. Y Zeus, por estar tan cerca de él, donde sea que proviene la anomalía, ¿acaso todo Enoch terminará así? Katuma dijo que el padre construyó un palacio sobre el pasaje. Si encuentro la sala del trono, es probable que haya una entrada. Este debe ser el palacio. Ahora busquemos la sala del trono. Parece la sala del trono del padre. Thank you.
¿Acaso esa es Atuma? Tiene la misma cara y esas gemas en la frente. Todas las historias que me contó eran sobre ella. Estuvo aquí y vio todo. Son una especie de cámaras privadas. Esto está en español. ¿Quién más estuvo aquí? Monroy no, su gente nunca salió del desierto. Y estas inscripciones tienen 1000 años. ¿Cómo hizo el padre para escribir en un idioma de una galaxia lejana? Un idioma que ni siquiera existía. Aquí vamos. Este debe ser el pasaje secreto del padre. Nadie más ha estado aquí en 1000 años. Thank you.
debe haber sellado el pasaje con este obelisco de alguna manera. Debe haber una forma de romper el sello. A galaxias de distancia de la Tierra, ¿qué más habría? ¿Qué diablos descubrió aquí abajo? ¡Oh, cielos! ¡Mira todas esas criaturas! ¡Pero no se mueven! ¡Ah! Casi pacíficas. El padre estaba
¿Y si este era el lugar al cual se dirigían todos los grandulones? No hay forma de salir de aquí. No hasta que atrape a los fantasmas que me llevan a las profundidades. Lo que sea que me guíe a las profundidades, podría tener las respuestas. A todo. O enloquecerme. Esa cámara. ¿Es aquí donde el padre meditaba? ¿Acaso este humo le daba al padre sus visiones y alimentaba su locura? Todos me advirtieron. Shanna me dijo que me consumiría. Atuma dijo que no habría vuelta atrás. Así todo. Sé lo que tengo que hacer. Cada parte de
hace que dé la vuelta. Pero no puedo. Necesito saber qué ocurrió aquí abajo antes de que vuelva a pasar. Galaxias, sistemas solares, planetas. Este casi que se parece a la Tierra. Esa es la Flores. ¿Y la carabela? Oh, el padre vio la llegada de Monroy. Sabía que la carabela llegaría a Inok un día. ¿La insignia de los Outriders? Sabías que vendríamos. Construiste un maldito ejército para salvar a tu gente de nosotros. Solo que 1000 años antes de tiempo. Todas esas palabras que escribió en español, quizás eran para que yo las leyera. Sabían que vendría a este lugar. Quizás incluso quería que viniera. Ahora, necesito saber por qué.